Mis personas auténticas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Para los que no me conocéis, habéis pinchado el videito, me presento. Yo soy Belén y este es mi canal de YouTube, Shopping con Belén. Y aquí vas a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos. Hago haul, shopping, decoración, belleza, blogs, sorteitos, también os hago muchos para haceros felices. Así que si os gusta el videito y llegáis hasta el final, podéis darle un like y suscribiros, que es gratis, que no cuesta nada, que cada vez somos más aquí en el canal y bueno, estoy súper, súper contenta. Las que estáis conmigo desde siempre, las que sois nuevas y os quedáis, bueno, totalmente agradecida. También os voy a dejar por aquí mi cuenta perfil de Instagram, Belén Roz Princess, donde todos los días subo fotos de outfits, hago stories donde cuento cositas, doy tips, consejos, por si queréis conocerme un poquito más, lo podéis hacer también por ahí. Así que, si os apetece, pues también en la cajita de información tengo un link, siempre os lo dejo por si también queréis visitarme por más redes sociales que tengo por ahí, pues también lo podéis hacer. Bueno, pues estamos aquí en la sección que llamo yo el kiosquito de todos los meses, y es que pues estamos con los regalitos de las revistas del mes de noviembre. Os voy a contar un poquito, os hago un poquito también del contenido de la revista, pasamos el ratito, así que vamos, voy a empezar. He comprado la revista Cosmopolitan, que viene este cartoncito que dice que nos viene por 3,95 que nos cuesta la revista. Nos viene la revista y un serum de la marca Kueshi de ácido hialurónico con vitamina C, valorado en 7,95 euros, más una novela romántica de Megan Maxwell. Bueno, pues os lo enseño. Aquí está el serum, que ya os digo, valorado en 7,95 euros, la marca Kueshi, es un serum reparador de granada que hidrata y nutre con vitamina C, y bueno, pues está muy bien, viene selladito. Las que me conocéis ya lo sabéis, las que no me conocéis, pues bueno, que todos los productos, o muchos de los productos que yo os enseño aquí, los regalitos de las revistas, pues yo los voy guardando y luego hago sorteitos de unas cajitas súper bonitas de Shopping con Belén, que yo las llamo, para vosotras. Bueno, pues nos viene esto y nos viene también la novelita. Aquí la tenemos romántica, creo que he visto en el kiosco que hay algunas de, pues, de otro tipo. Esta es ¿Y a ti qué te importa? De Megan Maxwell. Hay otras que he visto también de otro tipo. Bueno, pues la revista Cosmopolitan, aquí tenemos en la portada a Aida Domenech, Dulce Ida, la influencer, súper guapa. A mí me encanta esta mujer, de verdad os lo digo, la veo súper bella y me gusta mucho, es muy divertida. Y creo que es una persona que no solo se queda en lo superficial, me gusta por lo que he leído de ella y demás, pues yo creo que pues es profunda esta mujer. Bueno, pues os digo que las cositas que he señalado, pues aquí viene Navidad, ¿eres fan o hater de la Navidad? Que hay como una encuesta que, pues bueno, que esté curiosa de qué opinas del Grinch, te gustan los villancicos, el momento de la tele, qué es lo que eliges ver, si películas navideñas, si cantáis, pues yo qué sé, si, bueno, un montón de cosas, si huele a dulce, si cocináis algo. Bueno, está bastante curiosa esta encuesta para ver, para que veáis lo que opina la gente, ¿verdad? Bueno, os señalo más cositas que he señalado por aquí. Vamos a ver. Bueno, aquí tengo también señalado, vamos a ver, micro tendencias. Bueno, este me voy por aquí. Micro tendencias. Bueno, ya sabéis que os he hecho el videito de las tendencias para esta temporada de otoño-invierno. Pues bueno, aquí vienen cositas también. Algunas ya os he dicho que hay muchas tendencias, y lo digo en micro, y es que hay pues más cositas que se llevan, ¿no? Como por ejemplo los bolsos de borreguito, las botas cowboy, que ya os lo dije, pero en color plateado, las corbatas, las calzas. Bueno, hay un montón de cosas. Y bueno, también aquí he señalado los looks de fotocall, pues para estas fiestas ya de brilli brilli, pues plateado, coloridos así muy llamativos, el color azul eléctrico, el total white, bueno, el color rojo maravilloso, ¿verdad? Tan festivo. Más cositas que he señalado por aquí de la revista Cosmopolitan, pues bueno, aquí tenemos, os lo enseño, la suscripción a la revista Cosmopolitan. A ver aquí, si la veis bien por aquí. Son productos de la marca Icon y son en un set beauty capilar. Y bueno, vienen tres productos que están valorados en 134 euros. Y nos cuesta 6 números de Cosmopolitan.
solo 21 euros, así que bueno, pues es un aceite capilar, un champú sólido, unas proteínas con volumen para el cabello, pues si os interesa, pues podéis suscribiros y eso os lo regalarían, ¿verdad? Luego pues nos viene pues la entrevista aquí a Dulce Ida, bueno, que nos dice que es que ha hecho para Netflix una docuserie, ¿vale? Ahora se está poniendo muy de moda estas docuseries, ¿verdad? No sé si habéis visto alguna. Yo he visto la de Tamara Falcó, la de Georgina, ¿verdad? Rodríguez. Bueno, pues Dulce Ida ha hecho una que se llama Dulce Ida al desnudo, que la estrenan el día 4 de noviembre y bueno, pues yo sí que la voy a ver. Porque os digo que esta mujer me parece bastante interesante. Y bueno, pues nos cuenta un poquito de todo su trabajo y todo esto, ¿verdad? De la docuserie. Aquí nos podemos spoilear un poquito de lo que va a ir. Luego aquí vienen unos tips que me han gustado para ahorrar en la lista de la compra. Que bueno, pues como por ejemplo, evitar desperdiciar la comida, apuntar todo lo que necesitas, escoger productos de temporada. Es interesante todos estos articulillos. Y bueno, la revista está muy bien, pero un poquito de moda, cositas de make-up, cositas de belleza, de beauty. Aquí vienen bastantes cosas, así que la revista Cosmo está bastante bien. Paso a la siguiente revista, que es la revista Woman. Os enseño el cartoncito, aquí la tenemos. Revista Woman, nos viene una prebase de maquillaje hidratante de la marca Benefit y bueno, que está valorada en 16,99 euros. Aquí os la enseño, mirad, la verdad es que mirad, es súper pequeñita, pero es que cuesta esto, ¿vale? Es de 7,5 mililitros, pero vale, esto es un formatito viaje. El formato normal de esta prebase de maquillaje cuesta unos 40 euros, mirad. Y esto es, sobre todo, se llama The Professional y es porque es para los poros, ¿vale? Es una hidratante, primer, ya os digo, de base, pero sobre todo para el acné, para los poros, para difuminar los poros de la piel, y va bastante bien porque Benefit es bastante buena, ¿vale? Pues buena marca y tiene muy buenos productos. Bueno, la revista Woman, os lo he dicho, nos cuesta 5,50 euros. Y cositas que he señalado de la revista Woman, aquí os la enseño, vamos a ver. Que he señalado, bueno, creo que aquí un spoiler de lo que nos va a venir en el próximo mes de diciembre de la revista Woman y que podía ser que en diciembre, ¿verdad? Son las famosas agendas de la revista Woman, aquí las tenéis. Mirad qué bonitas, hay 4 modelos y bueno, pues son estampados inspirados en la naturaleza, en la botánica, rinde homenaje al color y bueno, son un tamañito muy chulo, incluyen goma de cierre, cinta de marcado y bueno, aquí de estas tengo que coger alguna para el mes que viene porque ya os digo que son súper bonitas y luego pues la verdad es que yo sí que las utilizo bastante. Bueno, aquí he señalado, bueno, un artículo de este actor, Rubén Cortada, que bueno, es un actor súper, súper guapo. La verdad es que mirad qué súper guapo es. Bueno, pues dice que tras 3 años en Cuba, retirado por la muerte de sus padres, una depresión, ha vuelto a la escena con una película que el cuarto pasajero, que bueno, creo que la estrenan este viernes o hoy, la estrenan, así que bueno, aquí está Rubén Cortada, me parece un buen actor a mí este chico, ya no es porque sea súper guapo, sino que es buen actor. Nos viene también la entrevista de Kate Winslet, aquí os acordáis la bruta de Titanic, aquí está, qué guapísima, pues nos dice que bueno, que va a hacer un papel en Avatar 2, esta película, y que también la biopic, que ya sabéis que son las películas biográficas de la fotógrafa de guerra Lee Miller, ¿vale? Y bueno, pues os cuenta aquí también un poquito de sus proyectos esta chica. La vuelta, de vuelta a la escuela, aquí vienen cositas de moda, ya habéis visto en el videito de las tendencias que os he hablado del estilo preppy, ¿verdad? Este estilo colegial, pues bueno, aquí nos vienen cositas de este estilo, ¿verdad? Que se lleva, que esto estaba comentando con una compañera. En esta semana comenté con una compañera, dice, es que ese estilo es un poco peculiar, es verdad que a todo el mundo pues no le gusta estas falditas tableadas y de cuadros, la verdad, pero bueno, siempre se puede probar, ¿verdad? A lo mejor pues alguna
prendas, no todo el armario, ¿no? ¿Verdad? No comprar muchas cosas, pero bueno, yo creo que me voy a animar y comprar algo para que lo veáis. Bueno, también nos habla aquí de Silvia Venturini Findi, dice que el secreto para crear un bolso que sea un estilo no es fijarse en lo que hay, sino soñar con lo que falta. Hace 25 años, o sea que es el aniversario, parece ser, de este bolso, el baguette. Mirad que este lo utilizamos tantísimo. Mantiene esa filosofía intacta, pero bueno, Fendi es una marca súper cara, son los pioneros, los creadores de este bolso baguette, que luego, pues bueno, esta forma la utilizamos, todas las marcas han sacado bolsos tipo baguette. Yo creo que todas tenemos bolsos tipo baguette, ¿verdad? Estos bolsitos son bastante cookies, que les digo yo. Bueno, aquí señalo yo un articulito de brochas de maquillaje. Siempre me gusta leer estos artículos de las brochas que nos dicen que no pueden faltar en el neceser. Y bueno, siempre me gusta echar un repasillo. Y estas de Technis, que me gustan mucho estas, ¿vale? Estas creo que me las voy a apuntar para mi lista de, o de shopping, o mi lista de estas de deseos para los Reyes Magos para Navidad, porque es que son bastante buenas y estoy detrás de ellas. Así que bueno, si alguien me oye de mi familia que está viendo el videito, pues ya sabe, algo que pueda apuntar. Bueno, aquí tenemos también el de la revista Woman, la suscripción a la revista Woman. Tenemos, pues bueno, que regalan pues unos pendientes y una pulsera de así de un diseño súper chulo, valorado en 147 euros, y solamente por la suscripción 47 euros a la revista Woman tamaño normal, y a la Pocket 24 euros. Mira qué chulo, son así de diseño muy 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 bonito. La revista Woman Pocket, para mí la mejor revista de todas estas del mes de noviembre. Os digo por qué, porque solo cuesta 2,50 euros y nos traen regalos de la marca The Body Shop. Yo me he cogido dos y os digo que había más en el kiosco. Este champú, que es de tamaño 20, es de Fresh Raspberry, que es de mora. Y bueno, de frambuesa, ¿verdad? Y bueno, frambuesa, mora, algo así. Y es de 250 mililitros, tamaño 20. Este cuesta unos 7,50 euros, creo, más o menos. Y ya os digo, no os digo cómo huele, porque esto huele genial. Había de, creo que también había otro, no sé si era de algo de mandarina, creo que había. Yo he cogido este y luego también he cogido otra revista, porque por 2 eurillos, pues mirad, en mi kiosco estaba esta crema, que es la Body Butter She, que es una manteca de karité, que es súper buena para la piel. Y también había la Milk, que esta es la Milk de leche de almendras. Y bueno, me parecen súper chulas. Esta está valorada en 17,99 euros. Mirad, me encanta, huele súper bien la textura. Yo creo que ya la hemos visto en muchos regalitos de las revistas de otros meses, pero es que son tamaño venta. Este es de 200 mililitros. Y este, ya os digo, 18 euros la revista, 2,5 euros. Este, 7,5 euros, y la revista, 2,5 euros, merece la pena. Ya os digo que hay varias, varios productos de estos de Body Shop. Yo os lo recomiendo, merecen la pena. Y bueno, que está muy bien. La revista Elle, me he cogido la Pocket, ¿vale? La Pocket, que cuesta 2 eurillos. Y bueno, nos trae de regalito, aquí le veis dos muestrecillas de la marca Marty Derm. Una es de ácido hialurónico y otra es de vitamina C, ¿vale? Son muestrecitas pequeñitas para probar ya, pues bueno, no sé, pero para probarlas está bien. La revista cuesta 2 eurillos, bueno, no, no es que valga un eurillo cada muestra, pues igual que la revista, pues como si fuera un regalillo gratis, ¿no? Aquí la tenéis. Bueno, la revista Elle, os cuento un poquito de lo que he señalado de la revista. Pues bueno, cositas de estilo, de ropa, de, bueno, nos habla de un articulillo de toma nota de los looks para triunfar en el trabajo. Y bueno, también nos dice que celebran el aniversario del icónico baguette, este bolso que hemos hablado antes, de Fendi. Y bueno, pues propuestas para ir a trabajar de diferentes looks, diferentes outfits del bolsito baguette, que nos vienen muchísimas fotos. Yo creo que en todas las revistas que he visto vienen muchas cosas de bolsos. Me ha llamado la atención muchos bolsos, mucho de este accesorio, de este complemento, ¿vale? Luego, bueno, aquí nos vienen entrevistas a Maya Salamanca. Mirad qué guapísima esta actriz española, que bueno, nos dice que ella
Reconoce que sigue siendo pues joven, ¿vale? Ahora va a hacer una película, La piel del tambor, que haber sido madre tan joven quizá la haya impedido ir a Hollywood, pero de que no lo cambiaría por nada, ¿no? Que ahora no quiere más fama, que ella ya tiene suficiente. Charlize Theron, mirad qué guapísima esta señora, guapísima, pues bueno, dice que bueno, que ya ganadora de un Oscar, imagen del perfume Jador de Dior, ¿verdad? Espectacular, es también, dice que es una mujer muy comprometida también, que vivió una infancia así como muy desgarradora y... pero muy buena carrera como actriz. Nos viene también aquí un articulillo muy curioso. Y luego también Adele, la cantante Adele, súper guapísima. Y bueno, pues nos dice que cuando solo había acumulado éxitos, llegaron las horas bajas de su carrera y bueno, ahora ella está más feliz que nunca, con su renacimiento personal. Y bueno, esto que le pasa mucho a la gente famosa, que pues que despega muy rápido, ¿verdad? Que sube a la cima tan rápido que luego a lo mejor pues se llevan algún batacazo, que digo yo, que otro así más inesperado, ¿verdad? Bueno, lo importante es que se recuperen, eso es lo importante. La revista Elle nos trae de regalo aquí la suscripción, pues el tratamiento facial antiedad de la marca Nubis. Aquí tiene como dos productos valorados en 160,23 euros, y son una crema tensora de triple acción y un concentrado intensivo rejuvenecedor. Y nos cuesta solo 12 números de Elle por solo 54 euros. Y bueno, mis personas auténticas, estas son las revistas que yo he comprado en el kiosco con los regalitos que he enseñado, y ahora os voy a decir los regalitos de otras revistas que bien o no han llegado a mi kiosco o que yo no lo he comprado porque no me interesaban, ¿vale? Os digo, la revista El Tamaño Normal viene con de regalo con la revista Harper's Bazaar, vienen las dos revistas y viene una cremita en formato pequeño de reparadora de la marca Estée Lauder. Pero aquí en mi kiosco solo venía la Elle más la Harper, pero el regalito, pues a quién no lo han echado, así que yo no lo he comprado. La revista Clara trae dos esmaltes de uñas de la marca Rimmel, en color rojo, así intenso, un rojo más burdeos, valorados en 15 euros. Aquí, pues la verdad es que yo como las uñas no suelo pintármelas así, sino que me las hacen más en la estética, pues bueno, pues no he comprado la revista. La revista La Fashion Maison viene con la revista esta especial de la de Lola, ¿no? La del corazón, ¿vale? Y nos viene también algunos productos de la marca Catrice. Yo he visto algunos de sombras, pero tampoco me han llamado mucho la atención. La revista InStyle viene con un librito de, o bueno, una revistita de estas de National Geographic con historia de Frida Kahlo, que creo que estará súper bien. La revista Marie Claire viene también con un suplemento de muy interesante. Y la revista Telva viene sin regalo. Y la revista Cosmopolitan Pocket, que es esta como la de Dulceida, ¿vale? Nos viene con dos mini tallas también de la marca Madsider, las mismas estas que el de la revista Elle. Por eso, pues bueno, pues eran repetidas. No, me he cogido la Elle. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Déjame en comentarios cualquier cosa que queráis comentarme. Oye, por cierto, la revista Vogue yo no la he visto en mi kiosco ni tampoco he visitado por ahí. No sé si habrá llegado o no, pero creo que yo no la he visto. Déjame en comentarios si la tenéis. Yo creo que viene sin regalos si aparece. Pero bueno, así lo comentamos. Y mis personas auténticas, que nos vemos muy, muy pronto. Podéis darle a me gusta, dejar un comentario si lo compartís. Os lo agradezco de corazón. No olvidéis seguirme en mi cuenta de Instagram, Belén Roth Princess, y suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho. Podéis activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo vídeo os llegue un mensajito a vuestro móvil. Cuidaros muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero.